Es la preocupación mía misma, también compañeros. Nada más recordarles que precisamente en la primera reunión que tuvimos del día 14 de noviembre, primera reunión ordinaria de la comisión, precisamente nos adelantamos planteando esa propuesta, ¿no? Y acordamos que se propusiera lo de 52 mil millones de pesos. Estamos hablando del día 14 de noviembre. A raíz de que ya veíamos esta posible baja del presupuesto, en fin, que no lo sabemos, pero bueno, esa es una sospecha que todos tenemos. Por eso sometimos y aprobamos aquí en la primera reunión ordinaria lo de 52 mil millones, que cada uno de ustedes tienen en sus carpetas. La notificación que ya se les hizo a los líderes de sus grupos parlamentarios para que ustedes tengan conocimiento y a la vez nos ayuden. Ese es el paso número uno. Lo demás que hemos recibido, que si han llegado de todos los estados o de todos los módulos, pues eso, a pesar de que el tiempo es corto, todavía hay tiempo, compañeros, y no se requieren gran información para meter los proyectos aquí a nuestra comisión. Y también informarles que estos lineamientos que nos entregó la comisión, pues nos los hizo llegar la semana pasada. A raíz de eso, pues convocamos a esta reunión. No lo hicimos la semana pasada porque ya no nos dio tiempo. Y lo quisimos hacer hoy a esta hora, pues precisamente por los tiempos, ¿no? Entonces, yo también les pido, pues a veces comprensión, lo sé que pues es difícil, ¿no? Pero pues estamos tratando de hacer las cosas apresurado a como están los tiempos, ¿no? Nada más para que tengan conocimiento y también en asuntos generales, pues vamos a plantear sigamos en esta comisión en sesión permanente, pero ya lo veremos en asuntos generales, ¿no? Para pues precisamente reunirnos en el momento que sea necesario, ¿no? Gracias. Diputado Mario Alberto Ramos, por favor.